Amigos de NoTips de Fútbol, ¿cómo están? Bienvenidos a su sección favorita, biografía. Y como ya vieron en mi sudadera, vamos a hablar de México. Vamos a hablar de nuestro máximo referente en la punta. Después de Santiago Muñez tenemos a Chicha Dios. Así es, señores, vamos a hablar un poquito del buen Chícharo y su historia, ¿va? Javier Hernández Balcázar, mejor conocido como Chicharito, nació el 1 de junio del 88. Nacido desde tierras tapatías y actualmente juega en el West Ham de Inglaterra. Es hijo de Javier Chicharito Hernández, exjugador figura de los Tecos. Y nieto de Tomás Balcázar, leyenda del Guadalajara. Javier se unió a las inferiores del Guadalajara a sus 9 añitos, donde jugaba con el Chivas Coras, una filial de Tepic. Chicharito destacó de tal manera que en el Apertura 2006 ya jugó con el primer equipo. En una victoria de 4-0, y Chicharito vacunó en el último gol. Pero fue en el Apertura del 2009 donde Javier comenzó a destacar con su equipo, terminando como uno de los máximos goleadores del torneo con 11 goles en 17 partidos, pero en el torneo bicentenario del 2010 fue campeón goleador. Ya en ese entonces comenzó a llamar la atención de Europa, equipos como el Valencia, el PSV, el Wolfsburgo. Sin embargo, en el 2010 a todos nos cayó de sorpresa que firmara por 5 años con el Manchester United. Y como le aplicaron con Cristiano aquella vez, el Man U decidió rifarse un partido amistoso contra las Chivas. Precisamente en la inauguración del estadio, y Chicharito jugó 45 minutos con las Chivas y 20 minutos con el Man U. Y justamente fue el Chicharito quien marcó gol para las Chivas e inaugurar la racha goleadora del estadio. Partido, como ustedes recordarán, que ganó 3-2 a favor de las Chivas. En julio del 2010 hace su debut con el Man U en pretemporada en Estados Unidos. En un partido contra las estrellas del MLS, entró de cambio y vacunó, logrando el debut soñado con los Red Devils. Ya en agosto del mismo año, por fin Chichadios vacunó su primer gol oficial en el Man U, marcándole gol al archirrival Chelsea. Aquí viene Valencia, ¡el centro! ¡El gol del Chicharo! ¡No sé cómo lo hizo, pero el gol del Chicharo! No cabe dudas que el 2010 fue el año de Chicharito. ¿Por qué? Porque en noviembre de ese año lo nombraron como el tercer máximo romperredes del mundo mundial, solamente debajo de David Villa y Samuel Eto'o. Y por si hacía falta, ese mismo año vacunó por primera vez en Champions contra el Valencia. Tuvo grandes temporadas con los ingleses, logrando 4 títulos con el Man U. Ya en el 2012 fue nombrado como embajador de la buena voluntad en México por la UNICEF. Y ya en el 2014 la bomba explotó. A falta de un día para el cierre de fichajes en España, Chicharito firmó con los merengues del Real Madrid. Así es, Cristiano, ahí te va Chichadios. Su primer gol lo marcó contra el Deportivo La Coruña, pero en ese mismo partido vacunó 2 veces, logrando su primer doblete con el Real Madrid. Ya en el 2015, y con lesiones de Gareth Bale y Vence Dios, Chicharito fue titular en los cuartos de final de la Champions League, donde marcó el gol de la victoria a pase de Cristiano en el minuto 88, dando el pase de los merengues a semifinal. Su cuota fue de 9 goles y 5 asistencias en 31 partidos. Ese mismo año, en el 2015, se hizo oficial su traspaso del fútbol español al alemán con el Bayer Leverkusen. Todos pensamos que era dar un paso hacia atrás, pero no. 26 pirulos en la primera temporada con el Bayern. Y ya en julio del 2017 regresó al fútbol inglés con el West Ham, convirtiéndose en el tercer mexicano en militar en ese equipo. Los otros dos fueron el Guille Franco y Pablo Barrera, respectivamente. Y por obras del destino, debutó contra su ex equipo, el Man U. Y ahora, ¿qué les parece si hablamos un poquito de selección mexicana? No sé si se acuerden que México fue campeón del mundo en Perú en el 2005. Ah, pues Chicharito formó parte del proceso de formación de esa selección, pero no fue convocado en la lista final y obviamente provocó un duro golpe para Chicharito. Pero en el 2009 por fin debutó Chichadios con la selección mayor. Y solo ya como dato curioso, recordemos que Chicharito es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana. Y ya nos dimos cuenta aquí en el Mundial que esa cuota
sigue subiendo. También cabe destacar que Chicharito está dentro de los 30 futbolistas más convocados por la selección mexicana. Y ya para cerrar, amigos, Chicharito apenas me dijo que le encanta el cine y su película favorita es Gladiador. Ahí estuvo, amigos, un poco de la historia de nuestro máximo referente de la selección. Espero les haya gustado, me encargaré de leer sus comentarios acá abajo en la descripción. Le mandamos un saludote y un besote ahí en el peyoyo a Chicha Dios. Esperemos que la siga rompiendo con México y que en un futuro se anime a rifarse un video conmigo, ¿a poco no? Yo me despido, les encargo su poderosísimo like, compartan este video con sus cuates y nos vemos en el siguiente video de Notips de Fútbol. Bye, bye.